Gracias por venir, damas y caballeros. Están a punto de presenciar el amanecer de una nueva era. El poder del sol ahora nos pertenece. ¡Ahí, maníaco! ¡Rosie! ¡No! ¡Oh, tío! Hola, Spider-Man. Tienes buena pinta, como siempre. Bueno, escucha, leotarditos. Repasemos los fundamentos por si no eres muy listo. No te ofendas. Es hora de comprobar tu habilidad para el balanceo. ¿Ves esta cosita? Puedes balancearte desde ahí. Inténtalo. Impresiona a tu madre. Apunta al blanco. Está chupado. Ahora dale al siguiente. ¡Genial! Y eso no se lo digo a todos los que han comprado este juego. Sigamos adelante. ¿Ves esa marca con forma de flecha encima de tu cabeza? Sí, esa. Apunta hacia donde debes ir. Útil, ¿eh? Muy bien, meneitos. Es hora de bajar de ahí. Haz clic con el botón derecho para soltarte inmediatamente. Eres un trepador de paredes, ¿no? Pues sube gateando por alguna. Haz clic con el botón derecho para saltar a la pared. Y usa tus teclas de dirección para gatear. Llega hasta el punto de control. Es esa cosa rara de ahí. No me voy a ninguna parte, no te asustes, no. Delicioso. Ahora vamos a practicar la carrera con Red. Apunta esa señal de ahí y corre hasta el punto de control. Qué difícil, ¿eh? Adelante. Fascíname. Tu madre y yo estamos muy orgullosos. Ahora prueba tu salto doble. Haz clic dos veces con el botón derecho del ratón y da un doble salto hasta el siguiente punto de control. ¡En marcha! ¿Y qué tal si corres con la red al punto de control de la zona de peligro? La aventura te espera, en cierta manera. ¿Recuerdas tu sentido arácnido? Es como un sistema de alarma personal. Cuando empieza a volverse loco, es mejor que tomes acciones evas. ¡Salta! Bien, aquí llega el lote de bienvenida. Veamos cómo les dejas inconscientes. Será guay y divertido. Para atacar, acércate y haz clic con el botón izquierdo. ¡No me hagas ir ahí! Si quieres dar una patada en voladora, haz clic con el botón derecho. ¡Vamos! Cuando estés cerca de tu blanco. No está mal, Spidey. Sabes balancearte, correr con red, gatear y pelear. Date un abrazo. Ahora, a otra cosa, mariposa. Será mejor que me apresure. Gracias, Spider-Man.
Aquí estamos, chicos. La penitenciaría de la ciudad. ¡Socorro! ¡Gas lacrimógeno en la Torre 1! ¡Enviad refuerzos! ¡Es una fuga! Suena a problemas. Será mejor que me apresure. Mi cabeza me está matando. Te haré puré por eso, chalado. Voy a por ti, Spider-Man. Solo estás haciendo que me enfade más. Voy a hacer un trofeo contigo. Mi cabeza me está matando. Te haré puré por eso, chalado. Mi cabeza me está matando. Solo estás haciendo que me enfade más. Voy a por ti, Spider-Man. ¿Te gusta eso? Tengo muchos más. Te aplastaré. ¿Es que no podemos llevarnos bien? ¡Ah!
ya me encargaré de ti, Ock. Peter, gracias por hacer un hueco en tus clases para acompañarme al banco. Es un placer, tía May. Ya haré hueco para estudiar luego. Espero que no pierdas demasiadas clases. Claro que no. Soy un estudiante modelo. Lo siento, no me encuentro bien. ¿Me disculpas? Claro, cariño. Estaré aquí. Lo primero es lo primero. Tengo que encontrar a tía May. No pueden habérsela llevado lejos. Miraré detrás de las ventanillas de esos cajeros. ¡Es hora de irse! Estas puertas están cerradas a cal y canto. Tengo que entrar en la sala de seguridad para abrirlas. ¡Vamos, Spider-Man! ¡A por el tarado! ¡Oh! ¡Un listillo! ¡Tú y yo, pijamitas! La policía de esta ciudad ya no es lo que era. Pero supongo que no debería ser grosera. Gracias por tu ayuda, Spider-Man. Busca alguno de nuestros guardias. Tienen llaves que te permitirán llegar hasta la cámara acorazada.
¡No me hagas ir aquí! Gracias, Spider-Man. Doc Ock va de camino al sótano, pero rompió la puerta al forzarla. Hay otro camino hacia el sótano, pero no será fácil. Busca al guardia de seguridad atrapado en la segunda planta, detrás de las puertas de seguridad. Él te ayudará a partir de allí. Toma esta tarjeta de acceso y úsala para acceder a nuestra sala de seguridad. Desde allí podrás abrir las puertas de la segunda planta. Guardia de seguridad atrapado en la segunda planta. Ya lo tengo. Gracias, Spider-Man. ¡Cogedlo! Esta puerta no se abre. Tengo que encontrar a un guardia de seguridad que me dé la clave. ¡En la cara! ¡Me voy a cazar arañas! ¡Me alegro de volver a verte, Spider-Man! ¿Hay algún atajo al sótano? ¡Y yo, pijamitas! Apuesto a que ese guardia de seguridad necesita mi ayuda tanto como yo la suya. Parece que Ock se cargó esta puerta. No se mueve. ¡Me voy a cazar arañas! Doc Ock está en la cámara acorazada de metales preciosos. Mi compañero tiene el código. Está encerrado en la cámara acorazada de dinero en metálico. Esta clave te permitirá entrar allí. Bueno, bueno. Mirad lo que tenemos aquí. Gracias, estaba empezando a asarme ahí dentro. Doc Ock está en la otra cámara acorazada, en la de los metales preciosos. Esta clave te permitirá entrar. ¡A por el tarado!
¿Para qué quieres los diamantes, Ock? Llevas la fealdad demasiado metida como para que unas joyas puedan ayudarte. Esto no te incumbe, Spider-Man. No interfieras. Asombroso, ¿no? ¿Has tenido bastante? Es hora de retroceder, araña. Charlatán insoportable. Esta vez dormirás suficiente antes de que acabe contigo. ¡Salgamos de aquí! ¡Venga, señora! ¡Se viene con nosotros! ¡Socorro, Spider-Man! Tendré que ocuparme de Ock después. No puedo permitir que se lleven a tía May. Más furgonetas grises. Ock sí que sabe viajar con estilo. Pobre tía May. Espero que esté bien. Deberíais estar avergonzados. Esa dulce señora de ahí podría ser la tía de alguno. Gracias, Spider-Man. Ya es la segunda vez que me salvas en un día. Quizá te haya juzgado injustamente. ¿Has visto a mi sobrino Peter? No se preocupe, señora. Estoy seguro de que estará bien. No me devolviste la última llamada ayer. Lo siento, estaba... ayudando a mi tía. ¿Está bien? Sí, estuvo liada en el banco. ¡Eh! ¡Se lleva mi coche! Espera aquí mismo. Buscaré un teléfono y llamaré a la policía. Peter Parker, eres un chico raro.
Algo huele a podrido. Ya sabéis lo que hay que hacer. ¿Puma? ¿Cuánto llevas en el negocio de los coches robados? Desde que fuiste tan tonto como para seguir a un coche señuelo a mi trampa. ¡Cogedlo! Fíjate en estos puños trepamuros. La próxima vez que tendáis una emboscada a alguien, comprobad primero si es un superhéroe. ¡Ven aquí! No hay tiempo que perder, cabeza de red. Aguanta si puedes. Bueno, bueno. Mirad lo que tenemos. ¡Eso no es divertido! ¡Vamos, Spider-Man! ¡Es hora de irse! ¡Tú y yo, pijamitas! ¡Hagámoslo! Guarida localizada, ladrones detenidos, y no es ni la hora de comer. Ah, tu día acaba de empezar, Spider-Man. La próxima vez no seré tan amable, Spider-Man. Hay más en el mismo sitio. La próxima vez no seré tan amable, Spider-Man. ¿Me quieres a mí, Spider-Man? ¡Adelante! Se supone que debes caer ahora, Puma. ¿No te has leído el guión? Eres bastante bueno en interiores. A ver cómo lo haces fuera. ¿Me buscabas? Oh, cada vez vas más despacio, Spider-Man, y yo ni siquiera he empezado a pelear. ¡Vamos! La próxima vez no seré tan amable, Spider-Man.
Eres cansino otra vez. ¡Prueba esto! ¿Me quieres a mí, Spider-Man? ¡Adelante! Eres cansino, trepamuros. ¡Prueba esto! Vamos, no te vayas con esos morros. ¿Ahora que empezábamos a estar cómodos? No hay tiempo que perder, cabeza de red. Aguanta si puedes. Vamos, Puma. Intentemos dejar este sitio más limpio que cuando llegamos. Está mal para mi insecto. ¿Me quieres a mí, Spider-Man? ¡Adelante! No está mal para un insecto. ¿Me quieres a mí, Spider-Man? ¡Adelante! Eres cansino, trepamuros. ¡Prueba esto! Genial, ya estamos otra vez. Quizá pueda solucionar esto rápidamente y llegar a tiempo a mi cita.
¡No me hagas ir ahí! ¿Quieres a mí, Spider-Man? ¡Adelante! Vale, vale. Me rindo. Tú ganas, Spider-Man. ¿No te pareció extraño que estuviera esperándote cuando seguías al coche robado? Todo ese tiempo desperdiciado peleando conmigo, cuando podrías estar protegiendo a tu novia. ¿Protegiéndola de qué? ¿Qué has hecho? ¿Yo? No, nada. Pero no puedo hablar por Doc Ock. Algo marcha mal. Tengo que llegar hasta Mary Jane. ¿Dónde estás? Dijiste que llamarías a la policía, pero aquí no hay nadie. Claro que voy a buscar a un poli. Igual que ibas a hacer tú. En fin, ¿dónde estás? ¿Mary Jane? ¿Hola? ¿Mary Jane?
Será mejor que eche un vistazo. ¡Hagámoslo! ¡Juega limpio! Esos tipos en contra de las puertas. Aguanta el ascensor. Tú y yo, pijamitas. Gracias, Spider-Man. Mi sentido arácnido se está volviendo loco. Spider-Man, ayuda, por favor. Vaya, vaya, ¿por dónde empiezo? ¿Por el hombre en mallas o por su amiguito empollón? Gracias, Spider-Man. Los matones están por todas partes y tienen a mis amigos. Oh, gracias, Spider-Man. ¡Ven aquí! ¡Tengo a... ¡Gracias, Spider-Man! Cerrado. Me he debido dejar las llaves en mis otros pantalones. Oh, ¡gracias, Spider-Man! ¡Cogedlo! ¡Ey! ¡Eso no es divertido! ¡Gracias, Spider-Man! ¡Gracias, Spider-Man! Cerrado. Y me he debido dejar las llaves en mis otros pantalones. Gracias, Spider-Man.
cerrado. Y me he debido dejar las llaves en los otros pantalones. ¡Oh! ¡Ulis! ¡En la cara no! Spider-Man, Doc Ock va a volar el edificio. Ha colocado 8 bombas y ya están activadas. Tengo que encontrar esas bombas. ¿Por qué me da la impresión de que alguien ha planeado esto? Y no me va a caer. Cerrado. Y me he debido dejar las llaves en mis otros pantalones. Tú y yo, pijamitas. ¡Hagámoslo!
¡Spider-Man! ¡Tu suerte acaba de agotarse! ¡Es hora de irse! Ya estoy harto de ti, Spider-Man. Te encargo una tarea. Aplastar a ese insecto de una vez por todas. Asegúrate de que nunca salga arrastrándose de este lugar. Ven aquí, trepamuros.
Gracias, Spider-Man. Tenemos aquí. Mirad lo que tenemos aquí. Gracias, Spider-Man. Aseguraos de que este envío llega en el tren de mercancías de esta noche. El margen de tiempo para mi experimento es muy delicado. Estúpidos. Y prepárate para manejar mi problema con las arañas. Si ya sabes quién, vuelve a inmiscuirse otra vez. Ock tiene que estar por alguna parte. ¿Te acuerdas de mí, Spider-Man? Lo siento, pedí una habitación privada. Graciosillo. Veamos lo chistoso que eres cuando te despegue de la planta de mi pie. ¿Dónde vas a meterte esta vez, lanzarredes? Aquí no hay mucho sitio para esquivar. Eres un bocazas hablando. Bueno, ¿qué más da? ¡Eso es! ¡Voy a aplastarte! Esta sala es demasiado pequeña para esquivar a Rhino. Quizás si consigo que embista contra estos generadores... ¡Quédate quieto para que pueda aplastarte, trepamuros! ¿Se está haciendo cada vez más poderoso? Voy a hacer un trofeo contigo. Te aplastaré.
sacaré puré por eso, chalado. Sigue hablando, paquete. Atento, desde arriba. Mi cabeza me está matando. Ahora que Rino está fuera de juego, tengo que encontrar a Ock. Algo marcha mal. No tan rápido, pequeño insecto. ¿Pensabas que sería tan fácil? Te aplastaré. Para que pueda aplastarte, trepamudo. Te aplastaré. No puedes aguantar una de mis cargas. ¿Te gusta eso? Tengo muchos más. Rino helado. Cada año las navidades llegan antes. Muy bien, Ock. Sé que estás... ¿aquí? ¿Qué? Vaya, se acabó el barrio. ¿Te gusta mi nuevo patio de recreo, Spider-Man? Me parece una mejora. He reventado toda tu ciudad, lanzarredes. Y ¿sabes qué, hombrecito? Tú eres el siguiente. Misterio, tenía un presentimiento. Bueno, malas noticias, chico burbuja. El espectáculo ha terminado. ¿Dónde está Nokia el sitio? Hay un generador. ¿Qué te apuestas a que ayuda a Misterio con su pequeño espectáculo de magia? Ese generador, ocurrió algo allí.
Quizás si me cargo todos los generadores pueda salir de este mundo bizarro. Apuesto a que hay otro adorno de esos escondidos por aquí, en alguna parte. Parece que mi sentido arácnido está regresando. You
Parece una especie de portal. Bueno, como dice el refrán, la hierba siempre es más verde. Bueno, eso si hubiera hierba. Puede que haya superado la primera prueba, pero no sobrevivirás a esta. Generadores nuevos y mejorados. Ahora con torretas. Todos estos generadores.
Conseguiste llegar tan lejos, pero es para tomarse los problemas de infestación de esta ciudad en serio. Esta vez me ocupé personalmente de ti. Eso tiene que desaparecer. ¿Cómo has llegado tan lejos, Spider-Man? Pero tu viaje ha terminado. Tu final se acerca, Spider-Man. No vas a salir de aquí de una vieja, Spider-Man. Hay más en el lado libre. ¿Crees que estás ganando, Spider-Man? Bueno, piénsalo otra vez. Tu final se acerca, Spider-Man. Quieto, insecto.
Spider-Man. ¿Te ha dolido? Genial. Quédate quieto, insecto. Hay más en el mismo sitio.
Doc Ock. No lo atrapas, Spider-Man. Su plan ya está en marcha. Y tú estabas perdiendo el tiempo conmigo cuando debías estar cogiendo el tren. ¡Qué mono, pecerita! Asumo que está en la estación de trenes. Todavía puedo conseguirlo. ¡Nunca! Ahí está. Lo siento, no se puede montar en este tren. Está fuera de servicio. Igual que tú. No tan rápido, Doc. Necesito ver su billete. Ahora date la vuelta, Trepamuros, o tu amiguita morirá. Deja a Mary Jane. Es a mí a quien quieres. Esta vez has mordido más de lo que puedes masticar.
Salta del tren y ahórrate problemas, Spider-Man. Esta vez has mordido más de lo que puedes masticar. Estoy harto de ti, Spider-Man. Estate quieto. Ya estoy harto de ti, Spider-Man. Te quiero. Esta vez has mordido más de lo que puedes masticar. Salta del tren y ahórrate problemas, Spider-Man. Muy bien, Doc. Sé que estás... por aquí. Quizá manejar esto con discreción ahorre un poco de tira y afloja con los hilos de araña, sin mencionar los órganos vitales de la arañita. Tiene que estar por alguna parte. Tú y yo, pijamita. No me hagas ir ahí.
Chico, Doc Ock sí que se toma su seguridad en serio. ¿Qué es esto? ¿Una salida secreta? Ese Ock está lleno de sorpresas. ¡Me voy a cazar arañas! ¡Hagámoslo! Spider-Man, esto no tiene muy buena pinta para usted, señorita Watson. Esperaba no tener que usar los Octobots más que en una emergencia. Pronto, querida, serás testigo del mayor logro científico de la historia de la humanidad. Excluyendo mi propia creación, claro. Por fin, mis preparativos han finalizado. Encended la máquina de fusión fría. Hola, chicos. ¿Qué tal todo? Será mejor que encuentre a Mary Jane rápido. Chico, Doc Ock sí que se toma su seguridad en serio. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?
voy a cazar arañas. Son imposibles. Spider-Man debe estar manipulando el equipo de alguna forma. ¡Aguanta, Mary Jane! ¡Ayuda, Spider-Man! Mary Jane, ¿estás bien? Agradécemelo luego, ¿vale? Ahora tienes que salir de aquí. Ya te tengo. Incordio. Coger a Mary Jane fue un gran error, Hawk. Será mejor que nos larguemos. Hagamos más locuras. Y nada más loco. Sigue bromeando, Spider-Man. Veremos quién ríe el último. No te enteras de nada, Doc. Ya basta de cháchara. Ahora pagarás por ello de una vez por todas. Vuelve a pensarlo, Pulpito. Deberías preocuparte más de tu propio pellejo. No podrás esquivarme eternamente. Como
estamos espesos hoy, ¿no? Deberías preocuparte más de tu propio pellejo. No podrás esquivarme eternamente. Te aplastaré como el insecto que eres. ¿Es lo mejor que tienes? Su experimento ha fallado. Se perderán muchas vidas si no lo detenemos. Dígame cómo, por favor. Por todos los santos, chico. ¿Qué he hecho? Doctor. Aún puedo parar esto. ¡Ahora! Huh?